En esta parte final de perfiles en primera fila, Hugo, es en principio saber que te quedan muchos temas por hablar, porque no solamente has estado ejerciendo como cuerpo activo bomberos voluntarios, sino que una vez retirado de ahí has estado participando en distintas comisiones, en distintas instituciones realmente importantes, pero bueno, ese tema nos da pie para que podamos en alguna otra oportunidad charlar y con mucho gusto y ojalá hacerte la invitación. En esta parte del programa, ya habiendo relatado todo lo que has venido haciendo y has dejado abierta así tu vida para que este general de esa lo pueda conocer más en profundidad, sentimos que llega el momento que el invitado también puede hablar de Hugo, que estaba ahí en ese sillón sentado. Entonces, es invitarte a que le brindes unas palabras y que digas qué opinás vos, Hugo, de ese Hugo Bertucci que hasta hace instantes estuvo relatando todo lo que ha hecho. Bueno, en realidad, ¿qué le diría? Y le diría que ha sido una persona becada en la vida porque ha compartido momentos con gente muy importante, gente muy buena, desde los docentes que se nombraron hace un momento, de toda la trayectoria, los amigos, la familia. Y creo que estoy conforme con lo que he hecho, pero hay que seguir aprendiendo. Hay mucho para aprender y hay muchos amigos para traer con uno también. Y sobre todo, si hay algo que no es muy bueno, que no me gusta muy mucho, que le recriminaría a Hugo, sería el tiempo que le ha robado a la familia. Pero la familia seguramente supo entender que te ha brindado el prójimo y eso no es poca cosa. Sí, sí, por supuesto, siempre acompañó todo esto, pero bueno, el tiempo que no estuve con ellos lo perdí. Pero la vida es muy sabia. Esos momentos, si bien a veces no se recuperan, porque ya pasaron, pero sí. Hay un plus y seguramente está ese plus. Seguramente. Hugo, muchísimas gracias. Antes de despedirte, tenemos un presente para entregarte. Voy a pedir si me lo pueden alcanzar. Es este presente de parte de Cooperativa Eléctrica y de Activa Contenidos. Bueno, es simple, pero cada invitado nos deja algo. La intención. Nos deja un aprendizaje. Bueno. Entonces, es agradecerte. Perfecto. Y esto es. Se le agradece. Muchísimas gracias. Y gracias por tu testimonio y bueno, a seguir adelante, ¿no? Porque vos, como en muchos casos, muchas personas son muy útiles para la sociedad, así que adelante y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, muy amable. ¿Vamos saliendo? ¿Cómo? Adelante, por favor.